Buenas tardes, Universidad de Medellín, Ciencia y Libertad. Bienvenidos a la Cátedra Institucional de la Universidad de Medellín, la Cátedra de Ciencia y Libertad, hoy con un invitado de lujo como todos los que hemos tenido, pero que sabemos no solamente inquieta, sino que tiene mucha aceptación por parte de ustedes, los jóvenes de las universidades. Hoy nos encontramos con el profesor Antanas Mocus Cívicas. Él nació en Bogotá el 25 de marzo de 1952. Tiene estudios en su secundaria en el Liceo Francés Luis Pasteur. Él es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Graduado con tesis laureada y publicada bajo el título Representar y Disponer en el año de 1988. Asimismo, el profesor Antanas es magíster en matemáticas de la Universidad de Dijon, Francia, y doctorado honoris causa en filosofía de la Universidad París, 13ª en junio del año 2004. Reconociéndolo como un matemático y un filósofo cuya vida y obra son excepcionales. Desde muy temprano, el profesor Mocus demostró el interés por el trabajo académico tanto en el área de las matemáticas como en la de la filosofía, convirtiéndose en profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia desde el año de 1975. También se involucró en temas más generales relacionados con la enseñanza, la pedagogía y la educación pública, lo cual lo llevó a ocupar su cargo como vicerrector en el periodo de 1988 a 1991 y luego como rector de la Universidad Nacional de Colombia entre 1991 y 1993. Todos los que de una u otra manera somos directivos de una institución de educación superior hemos leído al profesor Antanas sus rigurosas disertaciones acerca de la universidad. En el año de 1995 y después de 8 meses de campaña, llegó a ser alcalde mayor de la ciudad de Bogotá mediante elección popular. Repitió como alcalde en el año 2002 y en ambos periodos se destacó en su plan de gobierno por las políticas y programas de construcción de una cultura ciudadana. Desarrolló amplias pedagogías orientadas a mejorar los comportamientos de los habitantes en el espacio público mediante de muchos símbolos como cebras, mimos, restringió el uso del alcohol, limitó la hora de atención de los bares en sitios de diversión nocturna, eso se denominó la llamada ley zanahoria, presentó a la comunidad la noche de las solas, pero también tuvo medidas para organizar las finanzas públicas de la ciudad de Bogotá, medidas que implicaron acciones antipopulares como la aprobación de la sobretasa a la gasolina, el cobro de la valorización para la financiación de la construcción de obras de infraestructura vial, la venta de la empresa de energía, entre otras. En abril de 1997, el profesor Antanas Mocus se retiró en su primer periodo como alcalde de Bogotá para presentar su nombre y ser candidato a la presidencia de la República para el periodo de 1998-2002. Posteriormente, para el cuatrenio de 2010-2014, fue el candidato a la presidencia de la República como representante del Partido Verde, partido del cual fue cofundador. Podemos asegurar que en sus periodos por fuera de lo público,
El profesor Antanas Mocus se concentra en la academia y a investigar procesos sociales y a recibir invitaciones de diversas universidades del mundo, como esta que nos ha aceptado en el día de hoy. Generalmente a mí me gusta hacer estas presentaciones investigando a los cercanos de los invitados con anécdotas, pero creo que en esta mañana no es necesario pedirle a una persona alguna anécdota del profesor Antanas Mocus. Todas y todos las tenemos en nuestros imaginarios. Me gustó esta definición, es un excéntrico brillante. Anécdotas: se casó en un circo, llevó a su prometida en un elefante, fue un superhéroe urbano, líder de la zanahoria y el garrote, tuvo un chaleco antibalas con un orificio en forma de corazón. Y lo único que les puedo recomendar en esta tarde es que le presten atención, porque si no, nos podríamos ver abocados a una reacción como la que vimos alguna vez en la Universidad de Nacional. Profesor Antanas Mocus, bienvenido a la Universidad de Medellín. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría estar aquí y estuve haciendo algunos ajustes a la presentación mirando la especificidad de la historia de esta universidad. Entonces, aspiro a hablarles de ciencia, de cultura, pero también de la universidad que nos acoge. Bien, entonces empecemos con algo muy, muy liviano sobre cultura. Las culturas, a ver, el hombre tiene una memoria genética, pero típicamente una cosa muy importante para el ser humano que no se transmite genéticamente es el lenguaje. O sea, el lituano de mis padres no pasó por la barrera de la placenta o por el mecanismo genético. No nací hablando lituano, ni español, ni ningún idioma. Claramente hubo necesidad de que personas que dominaban alguno de estos idiomas me hablaran, y me hablaran mucho tiempo antes de que yo pudiera hablar. Y si yo decía gu o ga o sacaba un eruptico, decían: ya contestó, ya dijo algo, ya habló. O sea, un principio de caridad en la interpretación. Imagínense un par de padres súper prácticos diciendo: el chino no habla, ¿para qué le hablamos? Cuando hable, le hablamos. Nunca hablaría. Entonces, la transmisión intergeneracional no genética es como el campo para el cual sirve la noción de cultura. Vamos. Toda sociedad tiene una necesidad apremiante de responder unas preguntas. ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué son como son? ¿Qué pasa si se actúa de una u otra manera sobre ellas? ¿Cómo hay que actuar? Y entonces toda cultura ofrece explicaciones, justificaciones. Justifican las reglas, justifican el comportamiento conforme a las reglas, justifican el comportamiento antirreglas. O sea, el ser humano le tiene horror al vacío en términos cognitivos. O sea, es todo un reto formar, y la universidad a veces ayuda a eso, formar una persona que deje la pregunta abierta. La primera reacción, que es de autoprotección, es: tengo respuesta, tengo respuesta. Entonces, la cultura, en cierto sentido, un poco cruelmente uno podría decir que la cultura se opone a la ciencia o que la ciencia se opone a la cultura. Es obvio que la ciencia hace parte de la cultura, pero a veces están en pelea. La cultura ofrece demasiadas respuestas y la ciencia necesita algo que fue muy importante en la conversación con el profesor que me trajo: la cosa no dogmática. Es decir, para que la ciencia pueda florecer se necesita una sociedad, unas instituciones, unos ambientes sociales no dogmáticos.
El dogmático tiene ya la respuesta, entonces a él no le interesa la investigación. El dogmático dice, ¿para qué? ¿Para qué volver a preguntar si eso ya tiene respuesta? Bien. Entonces, descripciones, explicaciones, prescripciones, o sea, qué hay que hacer, normas, reglas y justificaciones, fueques. La cultura ofrece una maravillosa gama de fueques. Bien. La academia es una tradición cultural específica, en parte es transcultural, o sea, los árabes acogieron la cultura académica griega o la herencia de esa cultura y la trabajaron a su manera. Entonces, distintas culturas pueden abrigar, generarle un cierto espacio a la cultura académica. Pero la cultura académica en distintos periodos históricos ha representado un peligro frente al poder del dogmatismo de la iglesia o de las iglesias, de las religiones, o frente a los intereses del príncipe. De hecho, desde el medioevo se crea una relación interesantísima. La sociedad necesita academia, pero la academia es un peligro. Entonces, el nombre de la rosa no es pura ficción. O sea, se necesitaba, esa era una época muy bonita, en vez de decirles no copien, era acopiar. Formarse era copiar. Y por favor, no vaya a entender lo que copia. Cópielo en buena letra, buena ortografía, buena caligrafía, pero no lo piense. Entre menos pensaba el escriba, mejor. Bueno, sus tiempos han quedado atrás. Hoy en día nos exigimos lectura comprensiva. Yo no sé si saben un chisme que a mí me entusiasmó. Hasta tiempos de Aristóteles y Platón, la lectura era en voz alta. Y mucha gente mueve, porque aprendió a leer en voz alta, mueve la laringe o los músculos de la garganta un poquito. Entonces, los que enseñan lectura rápida reprimen, contienen el movimiento, tratan de independizar el movimiento del ojo del movimiento de la laringe. O sea, hubo una época en que para leer tocaba juntarse con otros. Bien. Entonces, si yo fuera en este momento rector, yo a la entrada de la universidad escribiría, aquí se aplaza y se prepara la acción. Este es un espacio rarísimo, porque en algún sentido mucho de lo que hacen es prepararse para la acción, para ser profesional en algo. Y ser profesional en algo es poder realizar unas prácticas dando cuenta racionalmente de por qué se realizan esas prácticas. Es decir, el cirujano no solo tiene que hacer bien la cirugía como una manualidad, sino tiene que tener todo el discurso racional, toda la argumentación para justificar lo que hizo. No puede decir, es que hice el corte aquí porque me dio la gana, o porque ya me aburrí de hacer líneas curvas, quiero ahora hacer líneas rectas. No vale. Entonces, la universidad es una máquina rarísima donde las prácticas son pocas, muy preparadas y con mucha disciplina alrededor de la fundamentación. O sea, el tegua puede aprender al lado del tegua. El zapatero claramente aprende su oficio trabajando con un zapatero que ya lo conoce. La universidad es más compleja, se tiene que dar cuenta discursivamente. Entonces, por eso la caricatura de la tradición académica que les propongo empieza por discusión racional. Es decir, el argumento es clave, la impersonalidad del argumento es clave. Uno no puede decir, por ejemplo, si estamos discutiendo de técnicas de cirugía, yo no puedo decir, ah, es que usted me cae mal porque lo vi bebiendo desaforadamente el viernes, o porque tiene dos novias. O sea, típicamente la retórica desde la antigüedad en los debates recomendaba, si usted no puede vencer el argumento de la otra parte, ataque a la persona.
Entonces, un elemento muy importante que protege a la academia de la mezcla entre ataques a la tesis y ataques a la persona es la escritura. Entonces, todas las culturas humanas tienen discusión racional. En cualquier cultura uno puede decir al otro, oiga, no lo entiendo, pero explíqueme. Quiero comprender, dígamelo con otras palabras, deme un ejemplo. En toda cultura uno puede decirle al otro, oiga, creo que lo que usted dice no es verdad. Usted me acaba de dar la orden de traer una naranja de la nevera y en la nevera no hay naranjas. Entonces está suponiendo algo que no es verdad. O usted me dice que está feliz y yo la veo con la cara triste. O usted me juzga y me dice que estuvo muy mal hecho que yo me tomara unas fotos aquí con las personas al comienzo de la reunión. Y yo digo, ¿dónde? ¿En qué reglamento? ¿En qué sitio está prohibido? Entonces, la comunicación tiene la maravillosa posibilidad de decirle al otro, no lo comprendo, no creo que sea verdad lo que usted dice o supone, no creo que usted esté siendo sincero o no creo que usted esté siendo justo. Y a veces cuando uno dice eso, la comunicación se rompe. Entonces la persona dice, entonces, ¿para qué hablamos? Y se va. O la persona empieza a maquinar estratégicamente qué hace para retomar la relación ya no en el plano de la comunicación. En todo caso, se abren discusiones en las cuales a veces, y eso es lo que la universidad protege como su tesoro más grande, la gente puede diferir, pero mantener la argumentación. O sea, algo que no vale en la universidad es decir, ah, no, eso no nos vamos a poner de acuerdo. O entre gustos no hay disgustos. Entonces, eso, cada cual se lleva su verdad para su casa, eso es contrario a la tradición académica. Hay un esfuerzo honrado por construir consensos y las discusiones son evaluadas por los avances en ellas. Bien, entonces hay debate racional, se apoya en la escritura. Si yo escribo lo que le estoy diciendo, se vuelve algo juzgable independiente de mí. Y me ha pasado, hay gente que dice, bueno, su labor en la esfera pública es discutible, pero el libro que escribió para graduarse con la maestría es un libro que tiene cierta importancia en la recepción colombiana de corrientes europeas o norteamericanas de la filosofía, etcétera, etcétera. O sea, lo escrito se deja juzgar con mayor objetividad. Uno mismo, con su escrito, si lo mete en la nevera, lo guarda una semana, dos semanas y vuelve a leerlo, lo puede juzgar y lo puede mejorar. Uno, por más que sea un texto al que uno le tenga harto cariño, uno le encuentra defectos y lo mejora. Entonces, todas las culturas tienen discusión racional. Algunas han logrado históricamente combinar la discusión racional con la escritura y eso las ha potenciado. Y si además usted tiene organización consciente de la acción, o sea, hace el ejercicio de discutir, pero un momentico, toda discusión finalmente puede traducirse en diferencias prácticas. Es decir, si los dos discutimos y no tienen ninguna consecuencia práctica, el que usted tenga razón o el que yo tenga razón distinta, entonces tenemos un desacuerdo de palabras. Es que usted llama producción, lo que el otro llama poiesis, y simplemente hagan el diccionario y están de acuerdo. Pero si usted me muestra que su teoría implica que en tal y tal situación toca hacer A, y en cambio en la mía toca hacer no A, entonces sí estamos discutiendo de cosas distintas. Bien, entonces, actuar a partir de discusiones de cierta manera y evaluar la acción de manera que repercute en la discusión, eso es tradición académica. El método experimental está caricaturizado ahí. O sea, Galileo no es alguien que simplemente se le ocurren hacer experimentos raros para comprobar elucubraciones de él. Galileo está metido en una discusión entre platónicos y aristotélicos que conciben la realidad física de manera muy distinta. Y cuando Galileo se cranea un experimento es para mostrarlo como un argumento en medio de la trifulca argumentativa. Entonces, a veces se les basta con un experimento mental. Te recordarán en uno de los diálogos que escribe, dice,
los aristotélicos piensan que una cosa pesada cae más rápido que una cosa liviana. Si amarro la cosa pesada y la liviana, ¿qué pasará? Por un lado es más pesada que la pesada, entonces debería caer más rápido que la pesada sola y mucho más rápido que la liviana sola. Pero por otro lado, la una como que acelera a la otra y la otra frena a la otra, entonces deberían caer con una velocidad intermedia. Y listo, no tuvo que hacer el experimento físico. Por puro raciocinio que incluye el experimento mental, pudo llegar a conclusiones. Ahora, la acción, modernamente vemos la ciencia muy ligada a la tecnología, al cambio tecnológico, al progreso económico, la aparición de nuevos productos, servicios, etc. Pero durante milenios no fue tan así. La episteme, la ciencia, era la dedicación de una élite que encontraba como labor humana más exquisita de todas conocer. El conocimiento se volvió contundente en los últimos siglos, a través de la revolución industrial, básicamente, y luego a través de las nuevas tecnologías, estilo energía nuclear. Hardy, un físico, escribía en los años 30, hacia 1930, que la física nuclear era un ejercicio tan gratuito como el ajedrez. Eso no iba a servir para nada, esos son juegos con números, con ecuaciones. Y 15 o 20 años después, pues Hiroshima y poder contundente del conocimiento aplicado. Bien. Y también está la conexión entre escritura y acción. Los conceptos de diseño y control son claves. O sea, el diseño, véanlo como un despotismo humano total sobre la acción. Es muy distinto de un esbozo. O sea, cuando se va a hacer una maloca, hay esbozo. Posiblemente se discute, en este caso particular, si va a ser más alargada o más oval, etc. Pero este salón es distinto de la maloca. Este salón fue calculado sobre el papel. En este salón se habían terminado una serie de cálculos muy específicos, se habían tomado cantidades de decisiones de detalle a la hora de poner la primera piedra. Y estamos aquí por cuenta de los calculistas. O sea, cada uno de nosotros está haciendo con su cuerpo la prueba de que creen esos cálculos. Si nos tocara utilizar auditorios diciendo, vamos a ver si resiste una conferencia más, está temblando, está agrietado, etcétera, pues muchos no estaríamos acá. Entonces, con nuestro cuerpo estamos probando que confiamos. Bien, entonces esta maquinita funciona bien. Y bueno, cada vez que uno habla, uno tiene las cuatro pretensiones que he señalado: de ser comprendido, de decir verdad, de ser sincero y de ser justo. La discusión puede recaer sobre cualquiera de las cuatro. Si usted lleva la discusión sobre el comprender lo más lejos posible, usted tiene ciencias del lenguaje. Si usted lleva la discusión sobre la verdad lo más lejos posible, tiene las ciencias. Ciencias naturales y ciencias sociales, al menos en parte. Y si usted lleva la discusión sobre sinceridad, usted tiene el psicoanálisis, tiene la estética, la reflexión filosófica sobre las artes, tiene la literatura. O sea, si usted quiere hablar de su mundo interno, usted puede reducirse al vocabulario que adquiere en la calle, en el barrio, o puede tener la de lector de miles de novelas. Evidentemente, uno puede hablar de experiencias absolutamente inauditas, no verbalizables. O sea, se puede encontrar gente que usted ve que lleva una vida extraordinaria, pero no la puede contar. Pero lo normal dentro del espacio de influencia cultural de la academia es que a más vocabulario, más riqueza de la experiencia. ¿Sí? O sea, bueno, otra cosa de la que no he hablado, en nuestra cultura
¿no se considera que hablarle a las maticas sea un comportamiento central en la agricultura o en la floricultura o en el adorno de la casa? Tal vez alguna gente tiene experiencias positivas y, digamos, la academia es un poco escéptica frente a muchos saberes espontáneos. Hay cantidad de gente en la sociedad actual que le habla a uno de energía, y si uno tiene una formación mínima en física, lo que oye son cosas terriblemente imprecisas. Hay mucho cientificismo en nuestra sociedad. Bien, para que este triángulo funcione, hay como macro decisiones que históricamente se fueron tomando. Una es si se habla de todo el tiempo. Platón veía que el discurso prepara el conocimiento, y el conocimiento es intuición directa, no verbal. O sea, uno habla, 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 y algún día, perdonen la caricatura, comprende, se ilumina, ya vi. Aristóteles dice, la verdad se dice, y la verdad se dice de distintas maneras, y los discursos se especializan. Usted no habla del ser humano mirando todos los aspectos del ser humano al tiempo, usted se especializa. Entonces, la academia, ¿cómo funciona? Como un pulmón, se especializa, se desespecializa, si se pudiera emplear ese verbo. O sea, hay interdisciplina y disciplina. Si se dedicara a una sola de las dos tendencias, sería como el que respira solamente inspirando o solamente expirando, sería mucho menos fértil. Entonces, digamos, la universidad requiere profesores y estudiantes con ambas motivaciones, el que quiere un saber muy especializado y el que quiere saberes muy diversos. Bueno, alguna vez escribí que la misión principal de la universidad era ser fiel a sí misma. Y ser fiel a sí misma es discusión racional o nos fregamos. Si no sabemos discutir racionalmente, no somos universidad. Luego, lo mismo con relación reflexiva con la acción y con tradición escrita. Ahora, luego lo mismo con especialización y no especialización. Y dentro de la especialización, o sea, en Colombia se necesitan filólogos clásicos, aunque sean dos o tres, aunque sea para que les sirvan de sparring a los que hacen enseñanza de la lengua, olvidándose un poco de la historia de la lengua. Entonces, la pertinencia es la capacidad de que la transformación de la acción, recuerden el lema, aquí se aplaza y se prepara la acción, que esa preparación repercuta fuertemente en nuestra sociedad. Es decir, por decirlo de alguna manera, a ver, esto les advierto es parecido al SIDA, solo se adquiere por contacto directo, es decir, nadie se vuelve académico solito, se necesita pasar por una escuela donde haya académicos. La excelencia académica es aumentar la densidad del contagio. Ahora, hay una diferencia con el SIDA. En el SIDA basta un momentico. En la academia se necesitan años. Entonces, usted trabajando años al lado de un académico, aprende a tener los criterios de evaluación del académico. Un profesional es aquel que ya no necesita el profesor al pie preguntándole, ¿y por qué va a hacer esto? Al odontólogo, ¿por qué va a hacer le va a sacar la muela al paciente? ¿Usted qué responde a esa pregunta? El médico que dice, ah, no, es que recetar tal cosa me ha funcionado. Yo ni sé bien por qué, pero yo receto con frecuencia eso y me resulta, ese dejó de ser profesional de la medicina. Bien. Bueno, salto triple a lo que aparentemente es otro tema, que es lo que les comentaba de ciencia y libertad. O sea, esta universidad nace en un contexto que voy a tratar de
elaborar un poco. Vamos a mirar un mapamundi de valores. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una encuesta mundial de valores que lleva unos 30 años aplicándose, se aplica por oleadas, o sea, no se ha logrado que todos los países la apliquen el mismo año, entonces se aplican en años vecinos, y eso genera una gran cantidad de información que se representa matemáticamente como una nube de puntos n-dimensional, donde n es 100 o 150, una cifra grande de posibles respuestas. Esa nube, por métodos estadísticos, se aproxima con un plano. Ustedes saben, la cartografía hace eso. O sea, busca la mejor aproximación plana a una realidad que no es totalmente plana. Entonces, aquí una enorme nube de puntos de muchas dimensiones, donde hay mucha variedad cultural, se aplasta. Y se recoge el máximo de información posible que pueda cogerse en un plano. O sea, se construyen dos variables a partir de las n variables que se tienen y se proyectan los países según sus valores. Entonces, segunda simplificación tremenda, digamos, de una nube de n dimensiones se pasa a un plano y no vamos a hablar de individuos, sino vamos a hablar de países. Más o menos la mitad de la varianza de los ciudadanos se recoge vía país, es decir, simplificando, abusando un poco del lenguaje, con saber que somos colombianos ya tengo más o menos la mitad de los valores claros de lo que voy a encontrar. La otra mitad sí depende de la edad, del género, de la región, somos diversos, etc. Entonces hay campo para la diversidad, pero hay cierta homogeneidad. Bien, entonces los ejes arriba que están, bueno, empecemos más bien aquí abajo. Quieren tener varios hijos, la familia es importante, la obediencia es importante, el trabajo es importante, el orgullo nacional, la fe religiosa, Dios es importante, la religión es importante. Y aquí, aportando a los dos ejes, respeto a la autoridad, la diferencia entre lo bueno y lo malo está clara, y ya claramente aportando más a este eje, respeto a los padres. O sea, estos que están sobre la línea aportan básicamente cada uno a un solo eje. Y algunos, por ejemplo, la aprobación al divorcio, quien contesta que aprueba el divorcio, tiende a contestar estas cosas y estas cosas combinadas. Entonces, ¿cómo resume toda esta información? Autoridad tradicional aquí, autoridad racional secular aquí. Valores de supervivencia, la mujer necesita tener hijos, los niños necesitan tener ambos padres, la plata es importante, el trabajo duro es importante, no soy feliz en la vida, preferiría que la gestión la haga el Estado y el Estado sea el empleador de los ciudadanos, o sea, que haya sector público grande. Bueno, y aquí arriba, pues son los que no son, los que se oponen a esto, pero además consideran la política importante, tienen determinación, orientación, empuje, motivación al logro, aprobación al aborto, responsabilidad. Y aquí, hacia este lado, está la gente que confía en los demás. Por ejemplo, no les voy a dar pistas todavía sobre Colombia, pero en Noruega 60% de la gente confía en los demás. En Brasil 8 o 9% confían en los demás. Aprobación de la homosexualidad, imaginación, balance afectivo positivo, o sea, mientras este se siente infeliz, este, si le pregunta a usted la última emoción que tuvo, lo más probable es que responda con una emoción positiva. Movimiento feminista, ambientalista, tolerancia, los amigos son importantes, valores posmateriales, satisfacción con la vida, el ocio es importante, tener buena salud es importante, tener libre elección,
es importante. Entonces, eso les da como un resumen de qué valores aportan a qué ejes. Entonces, ¿dónde va a quedar Colombia? O sea, cada país estudiado va a quedar ubicado en este mapa, con esos dos ejes. Esta metodología es demasiado seductora, entonces a veces dudo en presentarla. Yo creo que he perdido tal vez 3 años de mi vida tratando de imitar algo parecido, pero hasta ahora he llegado a 19 ejes trabajando en temas de cultura ciudadana. O sea, posiblemente porque las culturas o sea, nosotros comparamos Bogotá, Medellín, Caracas, Quito, La Paz, pero tal vez nuestras ciudades son muy parecidas. Pues de hecho en este mapa los países latinoamericanos van a ir bastante juntos. Cada uno ya hizo su apuesta de dónde va a quedar Colombia. Bueno, esta es la fuente, Encuesta Mundial de Valores. Ah, perdón, aquí es lo mismo en español, perdonen. Miren Colombia dónde está. El Salvador está todavía más radicalmente aquí y Puerto Rico está acá. Tuve un estudiante de Puerto Rico que se iluminó cuando vio ese mapa, era como si hubiera entendido el mundo. Había estudiado con jesuitas en Puerto Rico, estaba en Harvard. Y bueno, Uruguay es el país latinoamericano que está más arriba en este eje. Fíjense que están relativamente juntos. Chile, Perú, Brasil, Venezuela, México. Bueno, Estados Unidos, ¿dónde está? Si aceptamos como verdad que la cultura norteamericana influye bastante sobre la cultura colombiana, vemos que a Latinoamérica y a Colombia, Estados Unidos nos jala un poquito hacia arriba, pero sobre todo nos jala en la dirección de los valores de autoexpresión. Y Estados Unidos, pues está cerca. O sea, el puntaje de Estados Unidos sobre este eje se compara con todos estos. En cambio, el puntaje sobre este eje es, o sea, Uruguay está más secularizado que Estados Unidos. Entonces, en ese contexto quiero ubicar el Ciencia y Libertad. Esta universidad fue fundada para ayudarle al país a recorrer un cierto camino sobre este eje, a ser menos dependiente de la fe religiosa. Aquí, en esta dirección, hay mucho campo para formas heterodoxas de espiritualidad, pero aquí están las variantes más dogmáticas de la religiosidad. Bien, y obviamente, pues, no necesita uno enterarse de los pronunciamientos del señor procurador para verlo claramente como un personaje que ayuda a que el país no se mueva mucho de acá. Ahora, ustedes saben que esa tensión en Colombia se tradujo en violencia y creo que el resultado curiosísimo del proceso de secularización es que se estancó y, digamos, buena parte de los liberales prefieren comulgar y casarse por la iglesia y, digamos, hay una especie de... El liderazgo le cogió pereza al tema. Entonces se producen paradojas. Yo ayer estuve en Manizales, en un colegio técnico de religiosos. Son capuchinos los padres que manejan eso. Es una obra maravillosa. Y cuando les hice me dieron ganas de, pero ya Daniela, la encuestica, les pregunté el mayor orgullo en la vida. Entonces, la gente dijo el mayor orgullo en la vida, mi familia. Eso sale
Ese es un valor que está muy fuerte en nosotros, pero en general en el mundo, es el valor de los valores. Entonces, después de que pregunté por 5 o 6 opciones, dije, ¿faltó alguna? Entonces alguien dijo, sí, mi Dios es importante. Y entonces preguntamos quiénes más tienen orgullos, primero de pertenencia, entonces había una poca gente orgullosa de ser colombiana como principal orgullo, pues obvio que todos se sienten o nos sentimos orgullosos de ser colombianos, pero como principal valor detectado a través de la pregunta, ¿cuál es su mayor orgullo? Pues hubo unos pocos patriotas y poquísimos religiosos. O sea, nos miramos con el rector como... Bien. Esto, en otra de las versiones pues, del mapa, pues se ve muy claramente que la religión ha influido mucho y la secularización ha sido fuertemente impulsada por la fuerza de las iglesias protestantes. Pero también se ve el Islam. Y hay otro mapa en que se ve que buena parte de estos fueron excomunistas. O fueron comunistas, perdón. Son excomunistas. Esto es otra versión. Entonces, claro, hay cercanías desconcertantes. Turquía y República Dominicana. Bueno, los países anglosajones están relativamente juntos, pero Estados Unidos y las dos Irlandas están abajo. Las dos Alemanias, a pesar de la separación prolongada de régimen político, en valores se parecen montones. Es decir, el régimen político no sobredetermina la cultura. Esto es el movimiento entre 1980 y 2002. O sea, en 22 años, cómo se movieron distintos países. Entonces, Estados Unidos sigue una trayectoria muy fuerte, un liderazgo muy claro en valores de autoexpresión. Por eso el debate del matrimonio gay es un debate central que prácticamente divide por mitades iguales a la sociedad norteamericana. Y hay países como España que también se mueven en esa dirección. Aquí, desafortunadamente, Colombia no estaba en una de las dos encuestas, entonces no hay flecha para Colombia. Pero uno se puede imaginar un cierto movimiento parecido al de Venezuela o de Estados Unidos. China se pega un gran salto hacia atrás, Japón un gran salto. Ahora, ustedes dirán con qué derecho hablo de para adelante, para atrás, y tendrían toda la razón. O sea, digamos, alguien puede decir que lo mejor es este rincón o que lo mejor es este rincón o este o decir esto. De hecho, el autor de los mapas, cuando lo hemos invitado, ha dicho, ustedes tienen que trabajar con una Colombia religiosa. Ponerse a pelear con esa Colombia religiosa es un absurdo total. O sea, rescaten, fortalezcan lo que puede aportar esa tradición. Aquí hay un argumento que no es muy espiritual. Ingresos per cápita de los distintos países. Entonces, a medida que usted va para la esquina de arriba, o la economía presiona la cultura, o la cultura facilita el éxito económico, pero hay una diferencia grande en ingresos. Una comparación, perdonen la diapositiva en lituano. Japón, 14 suicidios por 100.000 habitantes y 0.6 homicidios por 100.000 habitantes. O sea, un japonés definitivamente hay que cuidarlo de sí mismo. Y es el harakiri, es el sentido de vergüenza.
O sea, un japonés no resuelve un problema matando a otro japonés. Lo resuelve matándose él mismo. Entonces, no vine a promover el suicidio, pero incidentalmente señalo que es un poquito más decente que el homicidio. O sea, ambos han sido considerados delitos. A los suicidas a veces no los dejan enterrar en el mismo cementerio en que entierran a los demás. Hay un rincón en el cementerio para el suicida. O sea, el Beccaria decía que el suicida encarna riqueza social que se destruye. O sea, lo que dice Beccaria es: uno no es dueño de todo lo que la sociedad ha acumulado en uno. O sea, todos los años de crianza, todos los años de educación, de mantenimiento, de protección a la salud, etcétera, y usted decide romper ese ser, pues usted está actuando contra el patrimonio de su sociedad. Norte de Europa, la proporción varía un poco, crece un poco los homicidios. Noruega, Suecia, China. China es el único país del mundo donde hay más mujeres suicidas que hombres. Suicidas. El mundo, miren cómo está. En el mundo hay casi el doble de suicidios frente a homicidios. O sea, si aquí esto era una muestra del mundo, deberíamos dedicar más a hablar de suicidios que de homicidios. Estados Unidos, como el mundo, pero con cifras un poco más favorables. Lituania. Entonces, dos cosas graves. O sea, el índice más alto de suicidios en el mundo el año pasado, y los homicidios muy parecidos a los del promedio del mundo. O sea, en general, Lituania es una excepción, pero en general se cumple la regla de que si un país es suicida, no es homicida; si es homicida, no es suicida. Lituania está como en el borde. Y Colombia. Esto es hace 15 años. O sea, hoy en día estamos un poquito arriba de la mitad. Estamos en 35 por 100.000. Pues de todos modos hubiera habido un A un poco más pequeño. Entonces tenemos la maravilla de tener menos del tercio de los suicidios que tienen los demás países. O sea, somos un país donde la gente ama su propia vida. No, es... No, pero... O sea, no puedo decir, ojalá en pocos años lleguemos a darnos la razón, en el sentido de que el suicidio es un problema serio. O sea, la eutanasia es como una submanifestación. O sea, a uno le alargan la vida. Estuve en un congreso de futurología y una de las ponencias era: nos van a aumentar de un totazo 30 o 40 años de esperanza de vida, y eso no va a ser divertido. O sea, mucha gente con vejeces duras. Bien, estos son los, en rectángulo están los países con más de 20 homicidios por 100.000 habitantes. Ahora, no todos, Perú, Chile, Argentina... No alcanzan. Incluso Perú es una maravilla. Perú es el país que, sumando suicidios y homicidios, tiene la menor cifra del planeta. O sea, ¿quiénes aman la vida más en el mundo? Los peruanos. Entonces no hay una sobredeterminación cultural. Uno no puede decir: como soy latino, soy violento. Carreta. O sea, ser latino aumenta tal vez la probabilidad de ser violento, pero hay latinos no violentos, ejemplo, Perú.
Y arriba están los países con altos suicidios, con más de 20 suicidios por 100.000 habitantes. Corea del Sur, Japón. China, en cambio, tiene una cifra de menos de 10. Estonia está en 16, bueno, estas se parecen. Albania está en solo 4. Entonces hay como pequeñas excepciones a una especie de regla general. Bien, entonces ya nos ubicamos un poco frente a la tradición, una gotica sobre ciudadanía, porque ciencia y libertad no bastan. Yo en los años 70 creía y defendía públicamente, decía, mire, enseñemos bien matemáticas, enseñemos bien ciencias, enseñemos bien lenguaje y tendremos ciudadanía por añadidura. Eso de que usted entrena sus neuronas de la manera adecuada y asume racionalmente los problemas, basta. Y me tocó ver dolorosamente muy diversas cosas. Una de ellas fue que uno de mis mejores alumnos murió en la toma del Palacio de Justicia. Entonces nosotros le habíamos enseñado buena matemática, pero no buena política. Y el hombre, una hermana, fue perseguida bajo el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay, y este hombre se resintió terriblemente por la persecución a la hermana y le dio por una peleita sobre la cual incluso escribió textos, y nosotros hubiéramos debido adivinarlo para dónde iba, porque escribía textos, vencí el miedo, escribía textos sobre el gato siete vidas, un texto él se llamaba Paranoia, está en un banquete, en un gran cóctel y de pronto siente que se está volviendo comunista. Entonces, a través de la creatividad él estaba de algún modo buscando tal vez ayuda. Vino a despedirse a mi casa, me dijo, me salió un puesto de profesor en Ibagué, me echó un cuentazo. Y el día siguiente a la toma de Palacio de Justicia, la novia me dijo, allá estaba Héctor. Entonces, quiero hablarles un poquito de ciudadanía y para eso compartir algo de lo que he trabajado en ciencias sociales con un autor que se llama John Elster. Ahora voy a describir el apellido. Resumiendo, lo que he aprendido es, primero, las ciencias sociales tienen que aceptar ser más modestas que las naturales. O sea, no hay... Uno puede predecir el eclipse de la luna o del sol con una precisión pavorosa, y eso desde hace miles de años. Entonces la gente puede hasta aprovechar eso para fines educativos, etcétera. Voy a elevar la orden al sol, que se esconda, que oscurezca por un rato. Bueno, entonces digamos, las ciencias naturales además se resumen en pocas leyes, un poco menos la química que la física. La física es como el paradigma soñado. Los economistas creen, algunos de ellos, tener en sus manos la física del comportamiento humano. Algunos de los fundadores de la sociología hablaba así de la física de la sociedad, Augusto Comte. Bien, entonces, ¿qué sabemos como con mucha certeza? Que para que haya comportamiento humano se necesitan motivaciones. O sea, sin motivaciones uno se acostaría en posición fetal y esperaría que pase algo, o que le traigan comida o que lo dejen abandonado, tirado. Pero desde el mismo organismo surgen motivaciones. La motivación es supremamente inestable, es variable de individuo a individuo y es variable en el tiempo. O sea, yo mismo, el ritmo que llevo en mi exposición depende de, por un lado, seguramente del placer que me produce compartir cierta idea, la cara que yo veo. Si yo veo que el ejemplo es displacentero, pues tal vez algo me motiva a decir, abreviemos ese punto. Ahora, si alguien tiene un celular con música bailable, pues podemos bailar. Ahora no, pues ahora yo debería caminar para, pues, sé yo, por sentirme mejor, pero me siento como un desfile de modas, entonces.
We'll be right back.